Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. ¿Se imaginan ustedes quedar en el puesto 58 en un concurso de méritos en el que toman parte 95 candidatos y resultar los escogidos para dirigir una empresa pública? La respuesta general sería un no rotundo. Sin embargo, tratándose de RTVE, y con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, todo es posible. De hecho, tan factible es que se cristalice esa posibilidad que eso es exactamente lo que ha sucedido con Elena Sánchez. La sustituta de José Manuel Pérez Tornero al frente de la radio y de la televisión pública se ocupó la 58ª posición de un total de 95 aspirantes para poder estar al frente de las mismas. Tal y como cuenta en el diario ABC el columnista Álvaro Martínez, lo que se está haciendo con RTVE es la crónica de un esperpento en sesión continua. Tanto es así que se quitan del medio al quinto clasificado en el concurso de méritos para meter con calzador a Elena Sánchez, a la que ya en su momento trataron de sugerir para que relevase a Rosa María Mateo. Metáfora final del estropicio, el gobierno liquida a Pérez Tornero, que quedó quinto en el concurso de méritos que se planteó en el Congreso para elegir al presidente de la corporación. Y lo sustituye por Elena Sánchez, que quedó en el puesto 58, de 95 candidatos, no de 3.000, y que, según los evaluadores, el proyecto con el que se presentó para dirigir RTVE parecía un manual copiado de la Wikipedia. Para Martínez, la politización a la que se quiere someter a RTVE viene mediatizada por las encuestas, que cada vez van peor para Sánchez y compañía. Las encuestas vienen tan de nalgas que PSOE y Podemos no han tardado ni un nanosegundo en el metaverso en anunciar la toma absoluta del control de la televisión estatal. Dos prejubilados de la política activa, curiosamente los dos vicepresidentes del sanchismo fundacional, dieron tal normalidad al secuestro político de la tele pública que resultaba hasta cómico escucharlos y verlos, porque ahora la radio también se puede ver comportarse como dos capataces del rancho que entran en el salón del oeste pegando tiros para demostrar quién manda aquí. Ni el pianista se libró de un balazo. Critica el espectáculo que están dando Carmen Calvo y Pablo Iglesias, amén de lo de Comisiones Obreras elaborando listas negras de los periodistas tertulianos que no deben pisar más RTVE, con una televisión que cada vez ven menos españoles. Eso era el aperitivo, el entremés que Iglesias y Calvo montaron en la víspera de que nos enteráramos de que Comisiones Obreras anda haciendo listas negras de periodistas a purgar, desafectos al régimen que tienen montado allí la izquierda. Con ese tenebroso consejo de informativos que ordenaba los viernes negros como outfit camisetero de protesta, y aquellos lacitos naranjas para denunciar la manipulación y falta de neutralidad en los tiempos de Mariano en la Moncloa. Cuando, por cierto, los informativos de RTVE al menos eran líderes de audiencia en todas las franjas horarias. Y recuerda todos los palos de ciego que se vienen dando en la casa, como el hecho de recuperar para el tiempo a la sectaria Mónica López. El desconcierto es casi perfecto. La periodista que iba a ser la solución para las mañanas ha vuelto a presentar el tiempo y a narrarnos divinamente si va a llover en Venta de Baños. La deuda del ente se disparará hasta casi los 600 millones de euros en diciembre, y sin embargo las productoras externas siguen frotándose las manos en este caos, colocando comunicadores estrella a precio de oro, y olvidando que en la casa hay cerca de 1.500 periodistas en plantilla, incapaces al parecer, según sus jefes, de hacerse cargo de un magazine. Gracias por mirar el video, dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.